Bienvenidos amigos a Ultra Metal TV, programa número 40, correspondiente al mes de enero, febrero 2023. Hoy tenemos un programa bastante cargado de material, no solamente por los clips, sino también por el material en vivo que he traído de este fin de semana. El Resi que se desarrolló aquí en Amparo Bar, en Bursaco. Estuvo la banda Parco, de Río Negro. Los amigos de Ícaro en su nueva formación, si se puede decir. Veremos qué es lo que hay más adelante, porque seguramente fue la base de la banda Parco, pero con Heredia en la guitarra. Y bueno, vamos a ver qué nos depara este nuevo Ícaro. Si es que lo es, vamos a ver. Por eso simplemente fue una sorpresa, un tributo o algo así. Pero bueno, vamos a darle tiempo a ver qué es lo que va a hacer Horacio con su nueva banda. También estuvo la gente de Cíclope, una banda de heavy metal estilo Accept. Y también Bruto, una banda que hace está más bien enrolado en lo que es el metal extremo. Más bien la parte de lo que es el groove, la parte del hardcore, bueno, todo ese melange, ¿no?, de mezcla de cosas que hacen a que la banda suene poderosa, pero uno por ahí no sabe identificarlo justo el género, pero uno sabe que suena pesado porque la voz también tiene un estilo gutural. Así que bueno, muy buen, creo que fue debut de la banda, no la había visto nunca, y si no ese debut, bueno, no lo sabía, pero la verdad que me gustó mucho la banda en vivo, así que bueno, es un punto a favor para tenerse en cuenta a futuros resis. Y bueno, y la otra banda que va a estar es una banda de Perú y después otra banda de España. Vamos con la primera banda, se llama Spectral Souls, una banda, como dije anteriormente, de Perú, de Lima. Bueno, nos mandaron este speech ya hace unos 2 o 3 meses, y bueno, estaba esperando un momento para que puedan aparecer en este número 40, arrancando el 2023. Así que bueno, amigos peruanos, sé que me estuvieron esperando y aquí está la oportunidad. Les mando un fuerte abrazo y bueno, y vamos a ver que hablen ellos, que cuenten la historia de la banda y bueno, y el clip, terrible videoclip. Hola gente, ¿cómo están? Los saluda Martín Reboredo, guitarrista y vocalista de Spectral Souls de Perú, banda de death metal sudamericana. Queremos mandar un fuerte abrazo a la gente de Ultrametal de Argentina y agradecerles por la difusión de nuestro material. Ya saben, el disco se llama Towers Extinction, lo pueden encontrar en todas las plataformas, Spotify, iTunes, Bandcamp, YouTube. Pueden contactarnos directamente a spectralsoulsmetal@gmail.com si en caso quisieran el disco físico. Y queremos comentarles que tenemos el nuevo video No More Gods For Me, que ya lo pueden ver en nuestra plataforma de YouTube. Esperemos les guste y esperemos encontrarnos también muy pronto. Metal para siempre. We'll be right back.
Bueno, vamos con el segundo bloque de Ultra Metal TV. Tuvimos una banda de death metal, ahora vamos a tener una banda de thrash metal. La banda de España, directamente de Huesca. El amigo Sergio nos hizo llegar a Vanished, una banda que, bueno, que viene sonando ya hace unos años. Y nos mandaron un videoclip, la verdad, muy bueno, grabado en las afueras. Supongo que es por ahí, por la zona donde ellos viven, ahí en España. Bueno, Sergio, llegó tu momento también, esperando ya 2 meses. Y bueno, llegó la oportunidad para la banda de España, así como los amigos peruanos. Toda la fuerza, todas las ganas para lo que se viene. Hemos charlado bastante, la verdad que muy buena onda. Sé que sos hincha del Real Madrid, te felicito, pero yo soy independiente. Así que bueno, dos grandes de diferentes continentes. Vamos con Vanished, una banda de thrash de Huesca, España. Hola, muy buenas, soy Sergio, guitarrista de Vanished. Lo primero queremos agradecer a Ultra Metal TV por darnos la oportunidad de darnos a conocer en su medio. La banda fue fundada en 2010, los integrantes somos Abelín Gray, batería, Sergio Izabal, bajo, Alex Aguilar y Sergio Donoso, guitarras, y Luis Rabadán, vocalista. Bueno, dar un poquito de nuestra trayectoria. En 2014 sacamos nuestro primer EP, Suffocating War, que contenía los otros integrantes, aparte de Alex y yo. Ya en 2019, con la banda ya consolidada, logramos sacar nuestro primer álbum de larga duración, A New Beginning, que contiene 8 canciones, entre ellas Falsehood y String and Courage, de las que hemos tenido la suerte de tener las grandes colaboraciones de nuestros amigos Corpa, de Minos y Juli Bazooka, de Crisis. Y explicar un poquito de A New Beginning, pues bueno, tuvimos que retrasar lo que fue el videoclip de Falsehood y también la presentación del disco como tal por tema de la pandemia, pero bueno, ya logramos grabar el videoclip, que fue realizado por nuestro gran amigo Chema Turia Raíz, que ha hecho otros videoclips como Ultra Trash, de Crisis, entre otros. Y bueno, ya está en nuestro canal, ya se puede ver allí el videoclip. Hace un par de meses que lo sacamos, un mes y medio. Podéis encontrar como Vanished Trash tanto en YouTube, en Instagram, Facebook, Spotify, entre otros. Plataformas, ¿no? Bueno, estamos ya en temas de composición con lo que será nuestro nuevo álbum llamado Chaos in the World, que contendrá 10 canciones. Ya estamos muy animados y con mucha confianza en lo que se viene con el nuevo disco Chaos in the World. La verdad que el año beginning tuvo muy buena aceptación, pero creemos que Chaos in the World pasó adelante como banda. Queremos llegar a más gente, ¿no? Y a ver si logramos venir a Latinoamérica, que es un sueño que tenemos, como pues, también tocar en grandes festivales, ¿no? Ya para terminar, queremos volver a dar las gracias a Ultra Metal TV. Un fuerte abrazo a todos y muchas gracias. Ultra Fucking Trash. Flashing your sight, lights.
Bueno, esa publi que bueno, terminaron de ver ustedes hace un rato, está hecha por Hugo Oxman, un gran diseñador. También trabajo con todo lo que es el tema de los 3D, que fue lo que ustedes acabaron de ver. Y bueno, Wizzy's Inside hizo esta publicidad que hoy día va a ser uno de nuestros auspiciantes. Así como, aquí tengo los calcos. Así que bueno, Wizzy's Inside va a estar dentro de Ultrametal TV en esta temporada 2023. Y bueno, Hugo, gracias como siempre por todo el apoyo y por todas las ganas que le pones a cada proyecto que haces. Se los recomiendo, aquí les dejo la dirección para que lo puedan contactar. Y que vean sus trabajos y pregúntenle todo lo que quieran saber, si tienen una banda, una distro como tengo yo, o Ultrametal también como tengo yo, o un proyecto de cualquier tipo, no tiene que ser solamente de metal, un negocio cualquiera, ustedes quieren tener determinada publicidad o algo, bueno. Aquí Hugo es el encargado de manejar todo este tema, que bastante bien lo hace, así que bueno, se los recomiendo. Tercer bloque, ahora viene el cofre negro del rey. Cofre negro del rey. Hoy tenemos un disco de Megadeth, en el cual vamos a mostrarles de la gira del año 94 de Eutanasia, un CD pirata en vivo grabado en Obras del año 94. Tenía esta lámina en el interior con las imágenes y las firmas. Lo que llama la atención es que es italiano, a ver si se puede ver. A ver ahí. Ahí. Disco pirata italiano. Esa es la particularidad y la rareza de este disco. Se llama Aguante Megadeth. Bueno, el disco, la época. Esta banda era una super banda hoy día, Dave, que me hiciste evangelista, le prohibiste a Venom y a Behemoth tocar en un par de festivales, así que ahí quedó tu recuerdo. En el año 94 Sepultura había sacado Chaos ID y este es el registro que quedó en vivo de esos años con todos estos temas. A ver, sin que la luz. Ahí está. 23 temas. Todos estos. El recital completo de esos años. Es el 13 de mayo del 94 en Obras. Tríptico, así en. Ahí está. Max. Ahí está. Max con su pequeño, que hoy día tiene como 30 años, te pide. Hay otra más, una foto de los cuatro. Y ahí está el CD. Bueno, yo lo tengo firmado por Andreas Kisser, el guitarrista que bueno, cuando vino con Heil en el año 2015, ese proyecto que hacían todos covers. Estaba Andreas Kisser, James Lomenzo en el bajo, Paul Bostap en la batería y Ripper Owen en las voces, hacían todos los temas de lo que era Ozzy, Sepultura, Slayer, Judas, bueno. Venían y hacían todos covers. Una gran fecha y un gran registro de Sepultura, de este pirata en Argentina, año 94. Vamos con algo under. Burning in Pentagram, compilado peruano. Todas bandas de Perú, todas bandas peruanas, under. Venía con este formato de libro, si se quiere. Pentagram Records lo editó. Vamos a ver el CD. Miren el CD. Genial, ¿eh? Bueno, las bandas. Ahora vamos a ver las bandas. Bueno, venía con esto que era una especie como de descuento. Con $6. 20% de descuento del sello. A dos tiene, bueno. Y estas son todas las bandas que participan del mismo: Hades, Ritual, Legión Sacra, Inri. No el Inri de acá en Argentina, el Inri también acá en Argentina. Bueno, ahí se ven todos los nombres.
no hace falta nombrarlos a todos, pero bueno, más en la parte interior. Bueno, todas estas bandas forman parte de este compilado, que como dice, he editado 500 ejemplares nomás. Uno está en el cofre negro del rey. Ahí están todas las bandas que participaron. Así que bueno, Perú Extremo, Burning Pentagram, compilado peruano volumen 1, pasó. Ahí está. Como saben, en la tapa, así la registran y la tienen, aunque sea se la pueden bajar en algunas redes. Ahí se ven todas las bandas, ¿no? Está mejor. El logo. Y por Ultra Metal TV pasó Perú con toda su música. Bueno, gente, llegamos al último bloque de Ultra Metal TV. Importante lo que voy a decir ahora, no es porque lo diga yo, sino porque fue interesante. El reci que fui a ver este último sábado, o sea, hace 2 días. Bueno, dejé todo el material para el final, así todo de corrido. Por eso primero hago el cierre. Realmente, bueno, lo que venimos hablando muy seguido, no solamente cuando hablo a cámara libre con Ultra Metal TV, sino cuando me junto con determinados músicos, amigos, y hablamos de la escena, cómo está la escena argentina. La verdad que lo que vi el sábado realmente me gustó. Me impresionó también el hecho de que la gente se haya acercado. Bueno, otras oportunidades había en este país, mejores situaciones económicas por ahí. Bueno, estamos a principio de mes, eso es muy importante. Y también mucha gente que, bueno, que cuida el peso, porque bueno, es complicado ganárselo y están las vacaciones y venimos saliendo de las fiestas. Así que en ese contexto el recital se desarrolló y la verdad que fue bastante gente, más de lo que por ahí uno podría llegar a esperar, por lo que me están contando varias bandas, la concurrencia media en cada show under. No siempre estoy hablando de lo que es el under. Bueno, para ir a ver a Judas Priest, Accept, Saxon, siempre hay dinero, pero para apoyar el under pareciera que no lo hay, o no hay interés, o no, la propuesta por ahí no es interesante. Siempre el público es el que elige, ustedes saben cómo es esto. Por otra parte, bueno, volviendo a lo que fue la noche, muy buena organización. La verdad que, bueno, en líneas generales, bueno, yo sé lo que es Amparo, porque también realizo recitales en este bar. Pero bueno, bien Horacio, lo que propusiste, las bandas que trajiste estaban a la altura. Todas las bandas sonaron muy bien, porque sabemos que el sonido ya de por sí en el bar, tenemos buen sonidista, también hay buen stage, y todo eso suma como para que el show salga. Todas las bandas respetaron sus tiempos, nadie se pasó del tiempo acordado, todos sonaron bien, como dije anteriormente, y la gente en esta oportunidad acompañó. Bueno, nosotros somos del under, cuando hay una posibilidad de ir a apoyar buenas bandas de heavy metal en este caso, nos acercamos, también fui con algunos amigos también para seguir apoyando la escena y la movida. Así que Horacio, te felicito. Este viernes que viene va a estar tocando también, ahora les pongo acá la plaquita, acá el flyer, para que ustedes puedan ver y acercarse si quieren ver de nuevo a Parco y a Ícaro, con otras bandas también amigas. Va a estar Pyron también. Así que bueno, es una buena propuesta de heavy metal para la zona de lo que es Jawel, si mal no recuerdo. Jawel, sí, Jawel es el parador. Así que bueno, acérquense, tengan la posibilidad de acérquense para ver bandas under, que son muy buenas, ojo, no es que yo lo diga.
son gente que sabe ejecutar el instrumento, los proyectos están buenos, están dando forma a nuevas bandas, en el caso de Pyron, y bueno, y vale la pena acercarse, al menos a ver qué es lo que hacen. Después, bueno, quedan juego los gustos, pero evidentemente yo sé que les va a gustar, porque yo las vi en vivo y la verdad que la rompe, un heavy metal bien aguerrido y veloz y fuerte con toda la furia, y ese es el heavy metal que me gusta a mí. Así que bueno, los dejo con todo lo que aconteció el día 7 de enero, sábado 7 de enero, aquí en Amparo Bar en Bursaco. Una de las filmaciones la hizo Luis Panaro, un amigo, hincha de Newell's Old Boys, amigazo, que nos quedamos hasta el último, hasta las 7 de la mañana nos quedamos en la puerta de Amparo tomando unas cervezas, como siempre, siempre los últimos que nos vamos. Y agradecerle a toda la escena, a todos los amigos que fueron, un abrazo fuerte a Ángel, que estuvo bueno, también haciendo un tema que ustedes van a ver ahora, el tema que hizo en su ex banda, actualmente está en Ángel Negro, así que bueno, vamos a ver un temita también, no solamente vamos a ver a Parco, bueno, me estoy adelantando, pero bueno, véanlo ustedes mejor, no me adelanto a nada, pero bueno, sí, subió Ángel a tocar un tema de Ícaro, y bueno, la verdad que para que los conocemos a Ícaro de los comienzos, los inicios, allá por fines de los 90, principios del 2000, me acuerdo que yo hice varios recitales con ellos en esos años y la verdad que los aprecio mucho, por eso cuando tengo la posibilidad de acercarme me acerco con todo gusto a hacer el aguante, y bueno, en este caso con Ultrametal apoyando con un video y un poco de difusión también, así que bueno, les mando un fuerte abrazo a todos los Ícaro, a todos los músicos que pasaron por Ícaro, uno mejor que el otro, así que fuerte abrazo a todos, y bueno, y a Parco también, que se está haciendo una pequeña gira aquí por el conurbano bonaerense. Y bueno, repito de nuevo, aquí está la fecha para el día viernes. Los que se perdieron este sábado 7, bueno, ahí tienen otra posibilidad de ver a los pibes. Y si les gustó la fecha que vimos el 7, bueno, acérquense también a la que viene ahora el viernes. Bueno, fuerte abrazo a todos. Arrancamos el año a full, le ponemos muchas ganas. Y bueno, nos veremos en la versión de marzo ya, para lo que es 2023. Fuerte abrazo a todos y aguante el heavy metal, carajo. Thank you.
Ya ves el poder.